2 del Ministerio de Salud Pública de la provincia, el doctor Juan Pablo Pacheco, a quien nos saludamos rápidamente. Raúl Farrán, José González, los saluda, doctores, un gusto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, José. ¿Cómo están? ¿Cómo le va, buenas doctor? Noches. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bien. Doctor, queremos conocer en primer término de qué manera se está trabajando en cuanto a los hisopados. Sabemos que hoy es una demanda permanente, la gente quiere de manera espontánea ir a hacerse hisopados en todos los departamentos y en cada una de las zonas sanitarias se ha dispuesto de algunos centros de salud que están realizando los mismos. Sí, sí, así como lo dices. La verdad que, bueno, que nosotros tenemos una demanda un poco contenida actualmente. En Caucete, bueno, estamos en el barrio Justo de Castro, que es donde formamos nuestra primera unidad operativa en el departamento. Ahí está nuestro centro de testeos del departamento Caucete. Después tenemos en Santa Rosa, en San Martín, en Estela Molina, en Angaco, en el hospital de Angaco, que pronto vamos a ubicar una unidad de testeo un poco más accesible a la población por fuera del hospital. Y en Ballestrati estamos en área de ATSA, no me acuerdo bien del lugar, pero estamos ahí a una cuadra de la plaza departamental de Maipati. ¿Y cuánto es el número de hisopados que hacen por día, doctor, en la zona sanitaria en general, estimativamente? Bueno, hoy, por ejemplo, hoy en Maipati se han hecho 30 hisopados, en Caucete estamos alrededor de 40 hisopados por día. Sí, esto sin contar los test de antígeno, que también son por la técnica de hisopado, y el número parecido en Angaco han sido 20 hisopados y 20 hisopados en San Martín. Bien. Con respecto justamente a los antígenos que usted recién manifestaba, hace poco la provincia ha adquirido, ya se han comenzado con estos resultados, ¿y en qué casos se dan? Porque sabemos que duran 15 minutos y ya se tiene el resultado de este hisopado que es similar, que es igual al PCR. Claro, los estamos utilizando en los pacientes que tienen síntomas entre el día 1 y el día 5, ¿sí? En esos pacientes estamos haciendo test de antígeno y, por ejemplo, hicimos un abordaje en Bermejo, también hemos utilizado los test de antígeno para los pacientes sintomáticos de esa área. ¿Y el grado de positividad, doctor? ¿El porcentaje, digo, de positividad? Bueno, tenemos unos resultados como son pacientes que nosotros tenemos una prevalencia en la provincia, que ya nos están dando altos porcentajes, aproximadamente 30% según las áreas. ¿Eso es depende de cada una de las zonas sanitarias o de cada departamento? En Caucete, por ejemplo, sabemos que... Sí, depende de la prevalencia que tengamos de la enfermedad en el lugar. Por ejemplo, no es lo mismo la prevalencia que vamos a tener de positividad del test de antígeno, por ejemplo, en este momento en Chimba, que en Caucete o que en Vallesperti o en Sacha. Bien, ¿y cuál es la situación hoy de Caucete? Bueno, recordemos que Caucete fue el foco de epicentro del virus en un momento, luego se extendió a diferentes departamentos. Hoy, ¿cómo está Caucete en cuanto a la cantidad de hisopados que se están realizando y la necesidad justamente de la población de realizarse hisopados? Bueno, en Caucete hoy uno puede decir que está con una curva contenida, plana, estamos con 7 a 8, a 10 casos en algunos momentos por día. Que está controlado el brote, pero bueno, tenemos este problema de que la gente sigue no cuidándose, entonces hace que, bueno, que sí nos preocupe demasiado un poco, que en un momento podamos ir a tener otro estatus en el departamento. La verdad que se ha hecho un esfuerzo muy grande para controlar el brote, desde todos los equipos de salud, el municipio, todas las áreas del gobierno, el Ministerio de Desarrollo Humano, la policía, o sea, seguridad, el equipo de salud que hablar, que se ha hecho un esfuerzo enorme para controlar este brote y que ojalá que la gente se cuide y que sepa para no tener que volver atrás en esto, que es lo que más nos dolería. Bien, y esto se ha trabajado mucho, como usted decía, con respecto a la concientización. Pero se tiene pensado realizar más campañas, si usted está viendo, como bien lo comentaba, de que la gente no se cuida, de realizar campañas casa por casa o de alguna manera poder manifestar que las personas empiecen a cuidarse, no obligarlas, pero sí meterles en la cabeza básicamente que se tienen que cuidar.
Bueno, mira, en concepto se ha vacío casi todo el departamento, no hemos dejado un área sin ir, en algunas hemos hecho el 30% de las viviendas, en otras hemos hecho el 100% de las viviendas. Ha sido un trabajo enorme, enorme, dejando un teléfono, dejando la mensajería, dejando, concientizando, sacando parlantes con el municipio a la calle. La verdad que se ha hecho un trabajo fuerte, pero ahí ya depende mucho de la gente, más que nada del comerciante que cumpla con los protocolos que presentó, de los restaurantes que cumplan con los protocolos que presentaron, porque por ahí también tiene que ver con eso, con la responsabilidad individual de cada uno de nosotros y de cada uno de los bueno, que necesita trabajar, por supuesto, pero bueno, hay que cuidarse, porque la verdad es que no nos gustaría volver atrás, no nos gustaría dar un paso para atrás. Doctor, cuando se nosotros habla estamos de una... preocupados igual, o sea, más allá de que no tenemos... hoy tengo 80 casos activos en Caucete, he llegado al momento de tener 20 casos activos, entonces eso a nosotros no tenemos los 150, los 200 que tuvimos en algún momento, pero sí estamos preocupados igual. Claro. Sabemos que se ha hecho rastrillaje en los últimos días en el departamento Valle Fértil, inclusive usted ha viajado a tener la posibilidad de estar allá, doctor. Sí, esto fue en el día de ayer. Bien. Y esto tiene que ver justamente el rastrillaje por un caso positivo que se dio. Claro, sí, un contacto estrecho que resultó ser positivo, que bueno, empezó con síntomas, y bueno, tuvimos un abordaje en el área de la Villa San Agustín, con un gran trabajo del equipo de salud, como siempre, la verdad que Valle Fértil destaca este trabajo en terreno, el conocimiento del área, y bueno, con una gran colaboración también de las otras áreas del gobierno. Bueno, se pudo abordar el 100% de esas 9 manzanas que tomamos. Bueno, la verdad que hemos tenido unos resultados que estamos analizando y bueno, hemos seguido en el día de hoy trabajando fuertemente en esa área, ya con el centro de testeo también a full, así que... Y en ese rastrillaje que hicieron, ustedes hacían hisopados solamente a los que tenían síntomas, ya se dejaron de lado los test, solamente hisopados para los que tenían síntomas. No, se han hecho test rápido. Se han hecho test rápido, bien. Se han hecho test rápido, se hisopado quedaba positivo y hemos hecho hisopados a los pacientes de riesgo, ¿sí? Que han sido contactos estrechos. Bueno, de todas maneras, la nueva metodología que implementan algunas zonas sanitarias, ya no hacer test, doctor, y hacer directamente hisopados a sintomáticos. Sí. Bien. Doctor, en Rawson, aquí el día martes y el día jueves, se realizó un hisopado masivo, por así llamarlo, donde no había que sacar turno ni había que ser derivado por los diferentes centros del Ministerio de Salud. ¿Se prevé realizar también lo mismo en Caucete y en Valle Fértil? Por ahora son estrategias que uno está evaluando, ¿sí? uno va a esperar los resultados de ese tipo de estrategias para ver si se puede llegar a implementar, a repetir o no. Claro, por ahora ha sido una estrategia implementada por un área que, bueno, que si es positiva esa forma de abordar la población, se puede llegar a repetir en otras áreas. Claro. Doctor, nosotros comentábamos al comienzo del programa la impresión que teníamos cada uno de nosotros en cuanto al cuidado de la gente. Yo particularmente observo que mucha gente se cuida, pero mucho no. O sea, hay un gran porcentaje de la población, yo no sé si es cerca del 50%, pero un gran porcentaje donde o no usan barbijos, o los usan mal, o no se tiene en cuenta el distanciamiento social, bueno, etcétera, etcétera. ¿Usted qué palpa, qué siente, qué ve en la zona sanitaria? No, esa misma realidad, que en realidad tenemos la percepción de que la gente... Por ahí dentro de las instituciones se cuida, fuera de las instituciones, en la vida social no lo hace tanto. Que nos preocupa y nos pone en alerta a todos. Está fuera de los ámbitos laborales, porque por ahí a veces en los hospitales, en los municipios, en los bancos, en todos esos lugares se respetan los protocolos, pero cuando uno se inserta en la vida social, hace estados o festeja ciertas cosas que hacen que el virus se desparrame, ahí la gente se relaja un poco y pierde la conciencia del estado de la pandemia. Hay un tema que se ha hablado mucho en los últimos tiempos, que es la ocupación de camas, doctor. ¿Cómo está la zona sanitaria? ¿Cómo están los hospitales de su departamento, de lo que corresponde a las zonas sanitarias en cuanto a ocupación de camas?
Bueno, el hospital de Caucete, en verdad tengo ocupación casi al 100%, siempre, con un gran apoyo de otros segundos niveles, del tercer nivel de nuestra provincia. En el hospital de Angaco se están llevando a cabo cirugías programadas, o sea, cirugías no postergables, que está haciendo el equipo quirúrgico que depende del nivel central, el doctor Arroyo, con el doctor Pérez, están llevando este tipo de cirugías acá en el hospital de Angaco. Lo que hace que haya un poco margen de camas en el lugar, pero bueno, son 10 camas que tenemos en el hospital, más 2 camas frías. Sí. Y bueno, básicamente el hospital de Valle Fértil está con intubación de pacientes sospechosos, pero bueno, no estamos bien en el hospital de Valle Fértil. Y en el caso, doctor, donde, como usted dice, Caucete, 100% de ocupación de cama prácticamente siempre. Sí, hoy es 100%, sí. Hoy es 100% de cama. Y en este caso, si tienen algún nuevo paciente, ¿es trasladado a algún otro departamento de la misma zona o directamente se busca en los hospitales de la provincia? Bueno, eso es dinámico, de acuerdo al estado del paciente, si puede estar en un segundo nivel, se trata en un segundo nivel, y si no, bueno, vemos en qué lugar, si en la especialidad nos reciben al paciente que llega nuevo y que no tenemos cama. Ajá, pero bien. Siempre solucionamos ese tipo de problemas con el ser que hay de clínica y de manejo de este tipo de pacientes, y con el doctor, o si no, con el doctor Matías Espejo, que siempre nos colabora con el manejo de las camas. Doctor, nosotros hemos comentado un poco sobre este nuevo protocolo ya para las personas que tienen síntomas y aquellos que no tienen síntomas, cómo tienen que recurrir hacia los diferentes centros de salud o inscribirse en las páginas web o a través de WhatsApp. ¿Usted nos puede comentar justamente desde su zona cómo se está trabajando con estos protocolos para las personas que tienen síntomas y para las personas que no tienen síntomas o que no tienen todos los síntomas que se piden, quizás uno solo? No, igual que en toda la provincia, estamos trabajando con la misma red, nada más que en Caucete hemos empezado con un teléfono también ahí a nivel local, hizo la pandemia que nos facilitó el ministerio, o sea que bueno, es el ministerio de teléfono donde pusimos un sistema de mensajería también para estar más cerquita de los pacientes, para aliviar un poco el 107, que bueno, que la gente lo ha apropiado y ante un síntoma nos llama ahí, con ese mismo teléfono hacemos el seguimiento de los pacientes, así que... estamos igual que la provincia, igual que la provincia, todo en la zona 2, todo el ministerio trabaja igual. Claro, exactamente. Doctor, el seguimiento de pacientes positivos en domicilio está a cargo de las zonas sanitarias. ¿Cómo está ese tema? Bueno, sí, el seguimiento lo estamos haciendo con todo el equipo que tenemos de médicos, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, ¿sí? Todos ellos se encargan del seguimiento y del equipo de Telesalud también que hace el seguimiento a diario, cada 2 días, de acuerdo al riesgo del paciente, y también descentralizado en cada área programática, ¿sí? O sea, la gente de Angaco se hace cargo del seguimiento de los pacientes positivos de Angaco, la gente de San Martín, y así sucesivamente. Bien. No sé, 25 de mayo, 25 de mayo. Ajá. Se entiende que son pacientes leves, ¿no es cierto? Si están en domicilio. Sí, los pacientes que pueden estar en domicilio. Bien. Muy bien, doctor, le agradecemos y entonces. Positivo y no positivo, porque también está el seguimiento de los niños, de las embarazadas, de los pacientes con necesidades especiales y todas esas cosas que están dentro de una familia positiva. Exactamente. Y son muchos, doctor, se puede hablar de números estimativamente, ¿no? Y sí, hoy, por ejemplo, en Angaco tenemos más de 60, hablo en dato porque soy acá, tenemos más de 60 pacientes aislados, en Caucete tenemos más de 300 pacientes en aislamiento, y bueno, no tengo números que no de Valle Estática, también tenemos pacientes aislados, el 25 de mayo cerca de 200 pacientes, personas aisladas, no pacientes, no personas aisladas por ser contactos estrechos. Claro, entre sospechosos y positivos. Claro, entre positivos y contactos estrechos, básicamente que son los que tienen que resguardar el domicilio, esperando la no aparición de síntomas o la aparición de síntomas. Bien. Muy bien, doctor. Doctor, le agradecemos el contacto con Canal 35. Ha sido realmente muy amable y mucho éxito en el trabajo que tienen que enfrentar todos los días en esta pandemia, que por cierto es muy arduo lo que tienen que hacer ustedes, los que están al frente de batalla. Muchas gracias, doctor. Bueno, agradecer a ustedes, al gobierno de la provincia por estar presente. La verdad que aprovecho esto para decir que el brote de Caucete fue controlado gracias al gobierno que tenemos, al ministerio que tenemos, a la solidaridad de todos los compañeros
en poder hacer la fuerza para que nosotros podamos haber controlado el brote allá en Caucete. Bien, muchas gracias. Gracias por el interés de ustedes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Que ande bien. Muy bien. El doctor Juan Pablo Pacheco, sí, que es el jefe de zona sanitaria y que ha tenido un trabajo arduo con el departamento de Caucete, ¿no? Si bien tiene otro departamento, pero específicamente de Caucete, sí, ha dado mucho trabajo en los últimos tiempos a la zona.